Gràcies, Betxí. Moltes gràcies per l'acollida que sempre tenim en este poble. Jo crec que a poc, cada vegada més, la gent de Betxí se sent més identificada amb el Villarreal, perquè el Villarreal és el club de Betxí, perquè és el club que està ací, al costat de Betxí. És el club de la província de Castelló. Anem a presentar un jugador internacional per Espanya, golejador, en un currículum immillorable, i creguem que el puesto és una preciositat, que el poble de Betxí se mereixia aquesta presentació, i també donar les gràcies a la nostra penya Orgull Groc, que està sempre al costat del Villarreal i sempre al costat del poble de Betxí. Molta nit, bona nit i moltes gràcies. Adri, Adri! Adrián! Adri, Adri! Adrián! Adri, Adri! Adrián! Lo primero, pues daros las gracias por este gran recibimiento y bueno, estoy muy, muy feliz de estar aquí, de este año poder defender la camiseta del Villarreal. La verdad que desde que supe que podía haber posibilidades de venir aquí, pues estaba impaciente porque se hiciera todo y pudiera ser jugador del Villarreal y bueno, ahora estoy aquí. Muy feliz, muy contento y espero hacerlo lo mejor posible para que sea un gran año para el Villarreal y bueno, todos seamos felices. Ahora que estoy dentro, desde que llegué el primer día, pues veo que es un club muy, muy familiar, que creo que es una cosa muy importante, ¿no? Se ve en el día a día, en los compañeros, en toda la gente que están ahí trabajando dentro del club y bueno, aparte de eso veo que es un equipo pues con mucha ambición, con muchas ganas, muy trabajador. En esta semana que llevo pues veo que se entrena muy duro y la verdad que creo que hay un gran equipo y que puede ser un gran año para todos. ¿Cuántos goles vas a meter? Eso es lo que quieren saber todos los aficionados del Villarreal. Pues no lo sé, pero cuantos más pueda meter, mejor. Yo voy a hacer todo lo posible para meter muchos goles, para dar pases y ayudar a mis compañeros en todo lo que pueda. Quiero pediros un fuerte aplauso para él, porque ha hecho un gran sacrificio y ha querido estar en Villarreal desde el principio que supo que podía estar.